En realidad es mi primera experiencia, no solamente en esta movilidad académica o intercambio docente, sino también es mi primera experiencia aquí en Bolivia. Ha sido una experiencia muy agradable. Desde el primer día que llegué, tuve una atención muy privilegiada, me sentía en casa. La universidad tiene un campus espectacular, el mismo ambiente que al momento de ingresar se siente, ¿no? Que es muy acogedor, la paz, ¿no? Y sobre todo que, como nos caracteriza a las instituciones adventistas, siempre está alejado de la ciudad, y yo creo que eso es muy bueno. Yo creo que los estudiantes de tanto de Perú como de aquí de Bolivia tienen una característica muy compartida, ¿no? Son muchachos muy respetuosos, son muchachos que obedecen mucho, obviamente, las instrucciones que se les da como docentes. Han sido jóvenes que se ve que tienen ganas de querer superarse, de querer aprender. Nos hemos ido a dos lugares muy, muy maravillosos. Hemos tenido la oportunidad de irnos a un lugar turístico muy conocido aquí en Bolivia, que es el Salar de Uyuni. Me llevo pues un recuerdo maravilloso ahí, es espectacular. Y también me fui al oriente, no sé si será oriente o selva de aquí de Bolivia, que tiene mucho parecido con el Perú, que también es espectacular, ¿no? Entonces, el lugar es maravilloso, la gente, su cultura, ¿no? Su comida, muy bonito. El mensaje que yo les podría dejar a los estudiantes de la universidad es de que puedan seguir esforzándose mucho más de lo que hacen. Puedan tener muchos anhelos de ser mejor de lo que es, mejor de lo que se han planteado, ¿no? El mundo competitivo, no solamente a nivel nacional, sino afuera, es muy grande. Y solamente quedarse con el conocimiento que nos da la universidad, pues sería equivocarse, ¿no? Nosotros, como docentes, le damos lo básico, ¿no? Ustedes deben buscar ser diferentes, porque Dios ha dicho en su palabra y nos ha recomendado que nosotros seamos cabeza y no cola. Yo quisiera que se pongan retos, que busquen ser diferentes a través de muchas cosas. Por ejemplo, uno, la investigación. Un estudiante y un profesional que investiga es un profesional diferenciado. Y eso es lo que queremos nosotros, que los estudiantes de la Universidad Adventista de Bolivia sean estudiantes diferentes, diferenciados. Y más aún, si tienen la guía de Jesús, que es lo más importante.